A continuación, Misterio del Interior. Clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Espacio dispuesto por el Misterio del Interior. Telesucesos Canal 29 presenta Misterio del Interior. Teletazo a la noticia, con la conducción de Luis Eduardo Vivanco. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa del Misterio del Interior. Toletazo a la noticia. Acá no hay ningún misterio. Acá no se pierden los informes de Contraloría, Damita y Caballero. No, ¿no cachan? Tienen que leer la posta. Ahí me entenderán mejor. Para mí es un placer estar junto a ustedes una vez más por Radio Sucesos y Telesucesos, porque salir en UHF es extrañamente sexy. Y en la web estamos en el portal más sexy también. La posta, sí, ahí donde deben estar toda la gente que tiene ganas de informarse pasando la bomba. Soy Luis Eduardo Vivanco, misterioso del interior. Siempre es un placer, inicia la balacera. Y arrancamos con una historia muy bonita. Sí, una vez más nuestra canciller y sus perlas. Consultada en una rueda de prensa, María Fernanda Espinosa aseguró que lo que ella decía ser un rumor sobre que el hacker Julián Assange habría recibido la nacionalidad ecuatoriana, para ella no merecía ningún comentario de Contraloría, digo, de Cancillería. Al día siguiente, asomó que el suco australiano ya ha sabido tener la cédula. Y entonces, doña Espinosa... Y perdónenme, pero yo como digo una cosa, digo otra. Porque pues es como todo. Si hay cosas que ni qué, tengo o no tengo razón. Sí, Juliancito ha sabido ser de la parroquia Chaupicruz de Quito, de donde también es este suquito. Pero yo a este tipo no lo he visto lo que es nunca por el barrio. Así es, Assange asoma en la base de datos del registro civil como cedulado, con el número 17-2992-6483. Y dice clarito que sus papitos son de Australia y el casillero, pero el casillero del sexo sale vacío. Lo cual entendemos porque no debe tener mucho sexo si vive encerrado como mapache en nuestra embajada, solo pudiendo desfogar sus necesidades cuando le visita a la Pamela Anderson. Pero para eso hay internet. Es cierto, el tipo es un crack en internet, así que no me quiero ni imaginar el tipo de porno que Assange debe tener acceso. O mejor dicho, acceso. Además, como es tan raro el tipo, le debe gustar el Zoo Interestelar o algún tipo de porno extraño. En fin, el punto es de que esto indignó a muchos en la red, que mandaban al carajo a todo el mundo y aseguraban que si este señor no se ha pegado un muérgano cevichocho en su vida, ¿cómo diablos ahora resulta ser ecuatoriano? Recordemos que la primera vez que el suquito australiano se refirió a nuestro país, dijo que el Ecuador era un país insignificante. Si le dan la cédula por eso, imagínense si hablara bien de nuestra tierra, mínimo hasta lo nombran canciller. Aunque por ahí ya dicen que su nombre suena para embajador en Londres, que tampoco me sorprendería. Esperemos que no se manden un autogolazo. Por suerte, ya lo último, no se le paga sueldo, aunque sí le estamos pagando los gastitos, la comida, el internet, la pendejada, pero no le pagamos sueldo, porque ya estábamos acostumbrados a pagarle sueldo a los encerrados.
¿Sí o no, Jorge Glass? Suficiente con sangrarnos con su manutención cual garrapata. Segurito que hasta para hacerse el ecuatorianísimo, lo primero que hace con la cédula es dejar de prenda por dos jabas en la tienda o comer guata con ella. ¿Ven? De una de perder la identidad ecuatoriana. Por otro lado, cambiando de tema, el fiscal Carlos Vaca Mancheño dijo que identificó 56 casos emblemáticos de corrupción. Querido señor fiscal, lo bueno no es solo que los identifique, sino que los persiga y los sancione. Luego terminan como Don Polit tomando daiquiri en Miami y nosotros sin tener ni palatella de canelazo. Bien que tomas whisky. Como buen periodista, cuando es gratis. El fiscal también anunció esta semana la creación de la unidad de delincuencia organizada. No es un club en el que están los delincuentes organizados, pero es una unidad de investigación. Esta será una división de la fiscalía con competencia nacional y enfocada en el combate de los delitos transnacionales como el narcotráfico o trata de personas. Dice que estará llena de expertos, por lo que entendemos que no estará Galo Chiriboga. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé. Usted no sabe. O mejor dicho, sabía. Si estuvo ciego, sordo y mudo a lo Shakira. Galito. La cosa es que estos expertos también ayudarán a despachar los 56 casos calificados como emblemáticos por su delicadeza y el nivel de conmoción social que provocaron. Es el caso de Petrochina, el caso de Petrobras Tailandia, que quiere decir este que se nos robaron todo el petróleo y aquí nadie dijo nada, y el famosísimo y afamado y apreciado caso Odebrecht. También el fiscal habló sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, con el que busca confiscar fortunas producto de la corrupción y el crimen. Y yo digo, ¿cómo confiscamos la plata que se guardaron bien guardadita en el extranjero? ¿O que se gastan en Miami comprando zapatos carísimos? Mientras acá no nos alcanza ni para las lonas. Pero si calzas zapatos de marca, pues. Yo utilizo zapatos Adidas y tengo unas chanclas Mike de la Bahía para el Mundo. Socio. En fin, vamos con un material audiovisual. Hasta duermo un poco más. No, no, no. La cana si no se la puede quedar. ¿Qué cantidad de perro que tiene? Ya los últimos, a ver, el último año ya han dado una cara de idiota, pero de esas. Claro, usted, o sea, cuéntenos, te lo decía. ¿Mi idiota te lo está diciendo? ¿Ah? ¿Qué me dice? No, pero está de idiota. Pero ahorita anda alegre. ¿Qué pasó, Pelucha? No, más respeto, por favor. Damita y caballero, en este video que por cierto se viralizó, un periodista en una radio de Puerto Viejo le dice a Correa que al final de su mandato andaba con cara de idiota. Y Correa, con cara de idiota, no sabía qué decirle al periodista que logró decir lo que miles y miles y miles de ecuatorianos pensaban. Correa le pregunta, ¿cara de qué me dijo? Y Luis Andrade, el periodista, le vuelve a ratificar de idiota. Pero ahorita estás alegre, le dice. Yo sí me puse alegre. Le puse carita de idiota feliz al ver el video. Ya nada, Rafis. No tienes el sartén por el mango y si es que esperas que te defienda Carlos Ochoa, te cuento que lo más seguro es de que termine pidiendo disculpas por alterar la objetividad del periodista, que tras el video sabemos que deduce y no se equivoca al decirle. No, pero está de idiota. Y con nuestra mejor cara, vamos al primer corte. Ya volvemos con más información. Damita y caballero, quite la cara de idiota. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. El lado de fresa. La música. Creo en caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en mí misma.
La Paz. Y volvemos con más del misterio del interior. Toletazo a la noticia. Para contarles que el domingo quedó el juicio político del ex vicepresidente Glass, fue al carajo. El domingo de la semana pasada la señora María José Carrión mandó al carajo el juicio político a Glass, diciendo que ya pa' qué, que el tipo ya está hecho pedazos, que anda... ¿Y para qué, dice la Majo? Perdón, la Majo, sí. Pero la oposición sigue intentando que se dé el juicio, incluso ahora buscan llevar a juicio también al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y al de Reconstrucción, Carlos Bernal, por el mal manejo de la reconstrucción post-terremoto, pero adivinen qué. El billete no sufre daños. Lo único que el mago debe hacer es revelar el billete y el truco está completo. Pero el verdadero dinero, todos sabemos cómo conseguirlo. Lo maravilloso de esto es que cuando la oposición anunció el inicio del proceso, por arte de magia, de la Torre hizo aparecer los 300 millones que le habían quitado a Manaví y Esmeraldas por el tema del plan de contingencia y ayuda tras el terremoto del 16 de abril del 2016. Está, digo yo, de anunciar de nuevo un juicio político a Glass, a ver si es que nos empiezan a llover así los maletines de Odebrecht. Eso pedí yo para Navidad, no el juicio político, sino que me caiga un maletín. Pero nada. Lo cierto y triste es que el dinero para las provincias afectadas se convirtió en caja chica. Y hablando de chicas, tenemos vicepresidenta. Sí, el hecho por el oficialismo, tanto morenista como correísta, es que la vaina es histórica, porque solo doña Rosalía Arteaga fue la única vicepresidenta y ahora ya tenemos dos, solo que Rosalía fue electa y ella, Vicuña, no. Y como hablamos de historia, hay que recordar que María Alejandra Vicuña fue una pieza clave del gobierno de Correa, que de hecho estaba totalmente a favor de la elección indefinida. Y ahora se opone. Bueno, dicen que la historia le persigue a uno, pero también que uno puede cambiar la historia. Esperemos que lo segundo rija para la señora Vicuña. Vicuña venció con 70 votos a favor, 17 en contra y 19 abstenciones en la Asamblea Nacional frente a una terna enviada por Lenin que la completaban María Fernanda Espinosa, la ceduladora de Assange, y Rosana Alvarado, la ex fan de Correa. Es decir, la canciller que no se pronunciaba sobre la nacionalidad de Assange cuando ya tenía hasta cédula ecuatoriana y quieren que sea hasta embajador en Londres. Y por otro lado estaba la ministra, quien antes de asumir el cargo decía que no creía en la justicia ni tampoco en la prensa, y hasta en las honras fúnebres de Chespirito se le chispoteó y mandó un tuit que amargó a todo el mundo. En pocas, si no le gusta la terna, ni modo, hágase un terno, porque ya está, ya tenemos vice, y por otro lado, lo que no tenemos en Quito son colectores de basura. Toda su basura, ¿quién recogerá? ¿Sí? ¿Quién la recogerá? Esa es la pregunta que le hacemos al señor alcalde Mauricio Rodasín a través de uno de los momentos más apestosillos de su gobierno en el cabildo quiteño. El incumplimiento de recolección de basura hace que Quito sea un puerquito, por lo menos a ratos huele así. El malestar ya no solo se evidencia en la comunidad, en los barrios, sino que ya la vaina, con su pestilencia, llegó hasta el consejo, que como siempre, en vez de aconsejar, también entra siempre en la puñetiza. Lo cierto es que la tensión ya se vive frente a frente entre el alcalde y el vicealcalde anterior aliado Eduardo del Pozo. En una sesión extraordinaria del Consejo, donde se presentó el informe sobre la situación de Maceo, el alcalde Rodas y el vicealcalde del Pozo protagonizaron una discusión. ¡Llama a los bomberos! ¿Sí? Tras la lectura del informe, los ediles reclamaron que la información estaba incompleta y que no evidenciaba las verdaderas razones por las que la ciudad llegó a acumular tanta basura.
Entre ellos intervino el Pozo y dijo: ahora no solo falta seriedad a los señores de Maceo, sino del alcalde. Y el Roda le respondió: continúe en términos respetuosos, señor concejal. Entonces el del Pozo le dice: yo no le estoy faltando al respeto, alcalde. Y pidió que se mantenga la atención necesaria a quienes tenían el uso de la palabra, pues al parecer no sentía que le daban bola, pues el alcalde conversaba con otras personas mientras del Pozo hablaba. Y me va a entender, le increpó el vicealcalde, y Roda le contestó: ya lo veré. Los presentes, por su parte, pidieron respeto al quórum y llamaron a la calma. O sea, por todo lado el tema de la basura hace que todo huela un poco aureo mal. ¡Por poquito! Según el informe, la problemática evidenciada en diciembre pasado se resume en factores como vehículos dañados, mala disposición de residuos de la gente, o sea, mala disposición de residuos, proceso de contrataciones fallidos por factores externos, falta de repuestos por daños correctivos, disminución de personal en fechas festivas y aumento de la producción de residuos en 30%. Deja de botar tanta basura, loco. Deja de pedir funda plástica por cualquier pendejada. Te compras un chicle en funda plástica. Déjate pendejadas pues también. Colabórate un poquito. Por cierto, fuera poco, a la hora de pagar el impuesto predial, la gente se ha calentado más. Porque en medio de los malos olores, su pago se ha duplicado en el mejor de los casos. O sea, quintuplicado. Ante las quejas, Rodas apareció rapidín y dijo que hará una revisión y nueva evaluación de todos los predios y aseguró que se devolverán los excedentes. Me alegro. La situación en pocas es como si vas al súper, compras lo de siempre y te cobran el doble. Chévere que se revisen los predios. Me alegro. Pero mejor hubiese sido que revisen en diciembre, así se evitaban estos malos tragos en medio de tantos malos olores. Bueno, con esto vamos a una nueva pausa. Aguántense la respiración. No nos dejen, ya venimos con más del misterio del interior. Y volvemos con más del misterio del interior. Toletazo a la noticia para contarles que pese a las desacertadas declaraciones por parte de Trump, que preguntaba y decía que él la tiene más grande, las dos Coreas pudieron reunirse, un hecho que se puede celebrar. En una zona desmilitarizada, Corea del Norte y la del Sur dialogaron y llegaron a los primeros acuerdos. Mantendrán contactos a nivel militar y Corea del Norte enviará atletas a los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur. El presidente surcoreano dijo estar dispuesto a reunirse con Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, donde el gordito loco. Estos resultados representan un deshielo a más de 50 años de separación, ojalá. Esperemos que la tensión se derrita como dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Que el diálogo y los acuerdos de paz primen, eso sí, parte de ello tendrá que ser que el dictador norcoreano se deje de tanta pendejada con su pueblo y no nos amanece todo el mundo con sus juguetes. Pero se aplauden estos primeros pasos. Como también se aplaude el discurso de Oprah Winfrey, la negrita chévere de los programas gringos, quien al ser galardonada con el premio especial de los Globos de Oro, hizo un llamado para que se acabe la violencia de género. En una ceremonia con mayor, tensión de la historia del certamen, los ganadores apelaron a decirle no más al acoso sexual. A ti te digo, morboso del trole. Un hecho que escandaliza a Hollywood también.
sobre todo por el caso del productor Harvey Weinstein. Por cierto, acá el tío de Glass, Ricardo Rivera, quería llegar a ser un Weinstein ecuatoriano, además de negociador fantasma de Odebrecht. En otras noticias, a la espera de su juicio, no solo Glass, no, ya pensaban que iba a hablar de Glass, el Chapo Guzmán está perdiendo facultades psíquicas, según relató su abogado Eduardo Valareso en una entrevista a Diario El País. Antes de seguir con la información, la pregunta que cabe está en un tipo que hizo todo lo que hizo el Chapo. Ese ya no estaba loco desde antes. Lo cierto es que su defensor, según su defensor, el Chapo, que ya tiene 63 años, está maluco. Pero no está incapacitado, pero que está perdiendo la memoria. Que se está poniendo paranoico. Dice que repite mucho las cosas. Se le olvida todo enseguida. ¿Dónde habré dejado la caleta? Dice. Que a los 15 minutos de una conversación pierde el hilo. Y que eso afecta la manera de trabajar porque tiene un cliente que no sabe decir si pasó algo, cómo fue y cuando pasó. ¿Dónde habré dejado 20 muertos? Ya estás diciendo. Chuta, por suerte anda paranoico y no claustrofóbico. Porque si estuviese claustrofóbico nos cava otro túnel y se nos vuelve a escapar. Y de lo que no se puede escapar, usted ni el Chapo, es de nuestro felizómetro de la semana. El momento más esperado del misterio del interior, no porque sea el más bacán, sino porque así ya se acaba el programa. Donde le contamos lo más alegrón y lo más bajón de los últimos días. Está avalado por el sistema de cámaras penitenciarias donde está el Chapo, en la Johnny, así que nadie se nos escapa. Y el más feliz de la semana es el periodista Luis Andrade. ¡Tocayo! ¿Y cómo no estarlo si pudo decirle en la cara a Correa que tiene cara de idiota? Y el más bajón es, por su parte, Rafael Correa. Ahora, como ya no impone su voluntad, le tocó seguir con cara de menso en la entrevista y totalmente estuvo triste por no mandar a Cana ni poder multar al medio luego de que lo llamaran idiota. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en el misterio del interior, donde le contamos que Assange es más ecuatoriano que un encebollado, donde le decimos que si viene a Quito, se aguante la respiración solo un poquito. Que si quiere enterarse desde todas las glosas que desglacian nuestra economía, visite La Posta, que ahí está la Infopepa. Nos vemos la próxima semana en Radio Sucesos y Telesucesos, porque salir en UHF es extrañamente sexy. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, en La Posta, Facebook, Twitter, Instagram, toda la vaina. Llegamos gracias al apoyo del capitán Damián de la Torre, que por cierto ya nunca viene, y este servidor, Luis Eduardo Vivanco. Cabo Segundo, misterioso del interior, siempre un placer, cambio y fuera. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presentó Misterio del Interior. Coletazo a la noticia, con la conducción de Luis Eduardo Vivanco. Hasta la próxima.